Aneli, 18 años. Cristi, 18 meses. Madre e hija. Sufren caída del cabello y problemas dermatológicos por el consumo de agua contaminada. Saúl, 29 años. Ex guardia de seguridad de Entremares. Sufre de problemas dermatológicos aproximadamente desde 2009 por haber estado expuesto a la contaminación en las instalaciones de la empresa y por el consumo de agua contaminada. Jesús, 53 años. Profesora de 21 alumnos de primer grado en la Escuela José Trinidad Cabañas de la Aldea El Pedernal del municipio de El Porvenir. Sufre problemas dermatológicos aproximadamente desde 2009. Ramón, campesino de la aldea del Pedernal en el municipio del Porvenir. Sufre de caída de cabello y problemas dermatológicos producto del uso y consumo de agua contaminada en los ríos. María, 41 años. Anthony, 6 años. Madre e hijo. Anthony padece de malformaciones físicas producto de que su madre consumió durante el embarazo agua contaminada con arsénico y plomo. Maritza, 28 años. Jefferson, 6 años. Madre e hijo. Jefferson sufre de problemas respiratorios, rinitis y sinusitis. Maritza sufre contaminación de metales pesados por consumir agua contaminada con arsénico y plomo. Santos, 38 años. Lisette, 32 años. Esposos. Padres de Jeffrey, 2 años. Ellos son familia campesina de la aldea San José de Palos Ralos. Jeffrey sufre malformaciones físicas y se espera que en su próxima evaluación médica se defina la operación que permitiría a Jeffrey tener la posibilidad de caminar. Rudy, 55 años, miembro de la Asociación de Ex Trabajadores Mineros de San Ignacio, ex empleado de Entremares en donde trabajó como topógrafo de la minera, padece de artritis en la columna. Rolando, 47 años, miembro de la Asociación de Ex Trabajadores Mineros de San Ignacio, ex empleado de Entremares en donde trabajó como operario de mantenimiento de equipo móvil. Padece de problemas en la columna, problemas de la presión y contaminación en la sangre por plomo, talio y arsénico. Marilú es ama de casa. Su sangre ha sido contaminada con metales pesados por el contacto con la ropa de trabajo de su esposo. Padece de problemas en la columna. Miguel, 56 años. Zulay, 52 años. Esposos. Miguel fue empleado de Entremares como operario de maquinaria pesada en los equipos de explotación de la mina San Martín. Padece de problemas en la columna y contaminación en la sangre por plomo, talio y arsénico. Zulay es una de las 5 mujeres que en el municipio de San Ignacio fueron operadas para extraerles la matriz.